La pesca del black bass se ha convertido en una actividad que poco a poco ha ido arraigando con fuerza entre el colectivo de pescadores de este país, llegando al punto de consolidarse como una de las prácticas que cuenta con gran número de adeptos dentro del marco pesquil español. Esta gran afición ha convertido la captura del black bass en un arte donde las técnicas de pesca son el instrumento primario para la obtención de buenas capturas. Denominaciones como Carolina, Texas, Flipping, Pitching son habituales en el argot de este colectivo y tienen como finalidad adecuar una forma de pesca en función de parámetros tan dispares como el escenario, la estación climática o la apatía del bass. Otra de las modalidades que se ha introducido con fuerza en el escenario español es la que emplea el sedal pesado para tentar a estos enérgicos peces. Cañas ligeras pero potentes con sedales de diversos colores pincelan las charcas, embalses y pantanos, dando una plasticidad a la pesca que en pocas zonas puede lograrse. Nosotros en esta ocasión vamos a introducirnos en el misterioso mundo de la pesca con vinilos y lo vamos a hacer de la mano de Joan Arnal, experto pescador y colaborador habitual de Trofeo Pesca, quien nos mostrará todos los entresijos que tiene esta forma de pescar. Y qué mejor, para empezar, que conocer las creencias del black bass. El black bass es una especie que es realmente compleja en cuanto a su localización. Una de las cosas que los pescadores deberían tener en cuenta cuando salen a pescar es que no es todo acerca de materiales, de técnicas, de señuelos, sino también es muy importante el saber encontrar el black bass en cada momento. Es quizá de las cosas más, de lo más crucial que existe en la pesca del bass. Entonces, dentro del calendario anual del black bass, existen distintas posiciones que suelen ser bastante probables. Por ejemplo, en el periodo de aguas frías de primavera, después del invierno, es más normal encontrar al black bass en aquellos lugares en el que existe una transición importante entre una zona profunda y una somera, y que en sitios que no estén muy alejados de zonas de puesta, que suelen ser zonas de récolas o de ensenadas más superficiales en las que el black bass suele hacer el nido. Luego, más adelantada la primavera, encontramos el patrón típico de puesta, en el que el bass abandona ya estas zonas de transición y se coloca en las zonas ya más superficiales, buscando una zona normalmente protegida y alejada del viento en la que él pueda hacer el nido con tranquilidad. Después de este periodo, cuando el black bass deja la puesta,
pasamos al periodo de posterior a la puesta, en el que es un periodo difícil para la pesca del bass, puesto que el bass, después de la freza, en la que realiza mucho esfuerzo protegiendo el nido, etc., el bass suele estar bastante inactivo. En ese momento el bass abandona estas zonas superficiales y se dirige ya un poco más a las zonas más alejadas del río o embalse, o más hacia el cauce principal. En verano típicamente encontramos el bass haciendo desplazamientos grandes en cada jornada. Podemos encontrar en las zonas superficiales, podemos encontrar a los bases por la mañana, y en cambio al mediodía, con el calor, encontrar a los peces ya mucho más alejados, en zonas profundas, etc. Luego, en otoño, el black bass suele hacer el mismo procedimiento pero a la inversa. Regresa otra vez de las zonas alejadas del embalse, otra vez hacia las réculas, intentando alimentarse y haciendo acopio de comida para poder pasar el invierno. En general, bueno, todo este tipo de migraciones del black bass es algo que el pescador debe un poco dominar y conocer, un poco para poder desarrollar un cierto tipo de técnicas u otras en cada momento. Es cuestión un poco de experiencia y de fijarnos también mucho en lo que sucede en cada jornada de pesca. Nos hemos desplazado a los marjales del litoral, uno de los parajes más carismáticos de la Comunidad de Valencia, para tentar a los centrálquidos. Estas zonas húmedas que hacen de frontera entre las tierras altas y el mar son enclaves de gran importancia medioambiental y donde se puede encontrar una gran diversidad de especies. Sí, ahora teniendo en cuenta que tenemos hoy un día, una mañana, a pesar de que ha salido el sol, tenemos una mañana muy fría. Tenemos unas nevadas por todo el país, y lo que vamos a intentar, que es lo que suponemos ahora mismo, es que el pez está escondido dentro de las zonas más tupidas de vegetación, todo lo que son las coberturas como cañas de estas, tratando un poco a que el día se caldee un poquito más, ¿no? Y un poco ya. Así que buscamos peces con una actitud bastante pasiva, una actitud neutral, y vamos a intentarles a hacerles picar lanzando justo en su apostadero, delante de ellos. Nuestra visita a este lugar se produjo durante el mes de febrero y nos encontramos con temperaturas gélidas, situación nada favorable para que Joan consiguiera buenos resultados. No iba a ser una tarea fácil. Un reto digno para un especialista del talante de Joan Arnal, quien nos demostró sus habilidades presentando los vinilos y capturando los bass. Esta eficacia pedimos a Joan que nos comentara las peculiaridades de la técnica que estaba empleando. La técnica más utilizada en todo el mundo para pescar con señuelos de vinilo es el sistema Texas. Como veis, el sistema Texas consiste en es un montaje muy sencillo. Simplemente es un plomo que va anudado encima de un anzuelo especial y se monta de la siguiente manera. Montaremos así nuestro vinilo y lo colocaremos en el interior del cuerpo.
Luego podéis trabar también vuestro plomo para que no se mueva entre la vegetación con un palillo. Y bueno, el sistema Texas es el que podríamos llamar el todoterreno de la pesca del bass con señuelos de vinilo. Podéis emplearlo con todo tipo de señuelos, con casi todas las técnicas, tanto si pescáis corto en zonas de vegetación como en zonas profundas, de rocas. Es muy muy versátil, incluso podéis pescar con él a medias aguas. El equipo empleado, se pueden emplear tanto cañas de casting como de spinning. En este caso tenemos una caña de casting y las acciones más recomendables son de medium heavy, si pescáis muy profundo quizá acciones más potentes como duras, o si estáis en zonas de aguas abiertas en las que no tenéis que luchar con ningún tipo de obstáculos, una acción media también puede ser adecuada. Pero en general, como hemos dicho, el sistema Texas es una de las opciones que todo buen pescador de bass con señuelos de vinilo debe conocer y dominar en todas sus disciplinas. No cabe duda que esta forma de pescar nos proporcionará excelentes resultados y testigo de ello son las siguientes imágenes. Pero qué duda cabe que el elemento determinante de esta forma de pescar son los vinilos. Y Joan nos dio una clase magistral de los diferentes tipos que podemos utilizar. Una de las cosas más divertidas que tenemos en la pesca del bass con señuelos de vinilo es la increíble variedad que tenemos en colorido y en formas y en toda clase de señuelos. Empezaremos un poco con las imitaciones de peces pasto. Las imitaciones de alburnos, de madrillas y todo este tipo de presas que consume el bass. Una de las más características y también más de moda es el senco. El senco es un señuelo que tiene un peso específico bastante importante, que podemos lanzar lejos sin plomo y que tiene una caída súper excitante en el agua cuando cae. Profundiza así en el agua y llama mucho la atención al black bass, sobre todo en los meses de primavera. Otros señuelos también muy interesantes son los cangrejos de vinilo. El cangrejo de vinilo es quizá uno de los vinilos más versátiles que existen en todo tipo de pesca y se lo podéis emplear en cualquier tipo de situación. Funciona realmente bien en las zonas rocosas también y muy profundas. Es uno de los señuelos también más empleados en las zonas de Levante y en prácticamente en todos los embalses del país. Luego otro gran grupo también de señuelos son los tubos de vinilo. Los tubos de vinilo son quizá una de las mejores opciones en los meses de verano y su principal característica es una caída muy natural ante los ojos del bass cuando están dentro de algún tipo de apostadero. Realmente no es que imiten ni a un pez pasto ni a un cangrejo, es realmente una criatura un poco difícil, ¿no? de describir si es un pez pasto o un cangrejo, pero realmente ante los ojos del bass funciona y es uno de los señuelos también muy interesante y muy recomendable. Luego tenemos también el gran grupo de todo lo que son lombrices y señuelos o lombrices sin cola. Las lombrices sin cola se utilizan también sobre todo para los tipos de pesca fina y en condiciones de pesca muy difícil, como esta de aquí. Luego tenemos los groups o lombrices normales, que son también señuelos que podéis utilizar durante todo el año y siempre funcionarán. Y luego también otro tipo también importante de imitaciones son los skeeters.
también con un nombre así un poco especial. Los skitter groups son imitaciones que se utilizan sobre todo en las zonas rocosas y muchas veces montado con este tipo de plomo, con este tipo de jig que colocaremos en la parte superior, ¿vale? Es un poco una variación como del sistema Texas y que lo montaremos pues más o menos así para llamar la atención del bass también sobre todo en zonas rocosas, como he dicho, pero en todo tipo de situaciones, también en zonas de vegetación y de ramas. Podríamos decir que en la pesca del bass existen todo tipo de muestras y todo tipo de imitaciones y hay que saber un poco adaptar sobre todo los montajes a cada una de las zonas en la que queráis pescar. Pero prácticamente la mayoría de ellos se pueden adaptar a todo tipo de técnicas, o sea que no tendréis mucho problema al respecto. Es importante que los vinilos empleados en acción de pesca se conserven en perfectas condiciones de uso, ya sea distribuidos en las cajas a tal efecto o mantenidos en sus bolsas originales, siendo preciso no mezclarlos cuando el color sea distinto. Será necesario cambiar nuestro señuelo cuando observemos anomalías en el mismo, pues seguramente no trabajará de la forma natural. Otra de las premisas que debemos observar es el tipo de color a utilizar y que está en función de diversos parámetros. Una de las cosas más importantes cuando empleamos señuelos de vinilo es escoger el color adecuado para cada momento. En condiciones de aguas claras, muy cristalinas, los colores más naturales son los que mejor funcionan. En cambio, si nos encontramos dentro de unas condiciones de aguas tomadas o turbias, los colores oscuros como los azules, los negros, los morados o incluso los muy brillantes como los chartrés son los que normalmente captan mejor la atención del black bass. Si importante es el engaño y su color, no menos importante son las presentaciones que debemos efectuar. Son múltiples las presentaciones que se efectúan con un señuelo de vinilo a lo largo de toda una jornada de pesca, y todas ellas vienen determinadas por las técnicas y el escenario donde estemos pescando. Pues dentro de la pesca del bass con señuelos de vinilo existen gran variedad de lances. Tenemos lances para cuando queremos pescar cerca de los apostaderos, como son el flipping y el pitching, que son lances de tipo corto, que vendría a ser cuando el pescador quiere acercarse mucho a la zona deseada. Esto sería el lance de flipping, con este movimiento. Es una presentación casi vertical del señuelo. Al igual que los colores, los montajes de los vinilos varían en función del enclave, la profundidad del escenario y la postura del bass. Es por ello que ante situaciones de este tipo no podemos obviar otro de los sistemas muy empleados por el colectivo de pescadores y que no es otro que el sistema Carolina. Otro procedimiento muy interesante para pescar con vinilos es el sistema Carolina. El sistema Carolina es muy parecido al anterior, al sistema Texas, pero con la única diferencia que colocaremos el plomo a una distancia de nuestro vinilo y nuestro anzuelo. Esto nos permitirá aumentar mucho el tamaño de nuestro plomo, profundizar rápidamente, sin por ello quitarle naturalidad a nuestro engaño, al señuelo. Por ejemplo, si deseáis pescar en zonas muy profundas o queréis pescar una zona rápidamente, pero sin dejar de presentar algo al bass de forma muy natural, el sistema Carolina es quizá la mejor opción. También, según los americanos, los reyes, los que inventaron esta técnica, el Carolina es la forma más rápida de pescar lento. También es muy, muy válido, por ejemplo, en verano, durante el verano el Carolina es una de las mejores opciones, o también siempre que deseéis pescar o muy profundo o en zonas apartadas de la orilla, y en todos aquellos lugares en los que queráis trabajar una zona amplia de terreno sin perder demasiado tiempo con señuelos de vinilo.
El equipo que se suele utilizar son carretes también, igual que el Texas, pueden utilizar carretes de casting o de spinning. Y las líneas que se suelen emplear suelen ser un poco más resistentes en este caso. Acostumbran a ir de entre 12 a 17 libras. Y también la distancia que separa el anzuelo de vuestro plomo puede variar según el tipo de cobertura. Si normalmente acostumbra a ser de un metro, en este caso estamos utilizando un tamaño inferior porque estamos en una zona con bastante cobertura, pero si pescáis en zonas de aguas abiertas o muy profundo, también un líder, que bueno, se le llama así a esta distancia que separa vuestro plomo del anzuelo, puede llegar incluso de ser de un metro o incluso hasta un metro y medio. La acción de la caña para esta técnica, la más recomendable suele ser entre medium heavy y heavy, pero cada pescador también puede encontrar la variedad que le sea más cómoda. Es un sistema que funciona muy muy bien y también es muy recomendable. Poco a poco, entrevista a entrevista, nos situamos en las horas próximas al ocaso y que debían ser otro de los instantes álgidos de la actividad. La primera captura sucumbía al trabajo perfectamente desarrollado por nuestro protagonista, y esto tan solo era el inicio de una espléndida tarde. Viendo estas imágenes, parece fácil obtener importantes capturas de una especie tan emblemática como el bass. Aunque todos los que lo han intentado saben que en realidad es laborioso obtener buenos resultados, y es por ello que le solicitamos a Joan que nos diera algunos consejos. Uno de los puntos más importantes de la pesca del bass con cebos de vinilo es que adaptéis en cada momento la velocidad de vuestros movimientos con el señuelo según la actividad de los peces. Esto es algo que no es muy fácil de hacer y cada jornada es distinta. Por ejemplo, si veis en una jornada de pesca que los peces se mueven de forma, o cuando atacan vuestros señuelos lo hacen de una forma muy agresiva, podéis ver el bass que persigue rápido vuestros señuelos. Eso puede ser una buena pista que os indique que podéis trabajar con vuestros señuelos de una forma más ligera. Si en cambio es una jornada de pesca que no veis ningún tipo de actividad en la superficie, no veis ni presas, ni carpas, o sea que veis todo que está muy parado y muy tranquilo, quizás sea el momento para trabajar más de forma más metódica y más lenta hasta que consigáis alguna picada. Experiencia y gran conocimiento de todo lo que hace referencia al bass son el camino para poder introducirse en el mundo competitivo de esta especie y que quizás sea uno de los más importantes en todo el mundo.
En España, uno de los más importantes y de reconocido prestigio es el Encuentro Internacional Lake Caspe Bass, donde se concentran las mejores cañas de la pesca y donde se puede observar la pericia de estos magníficos pescadores. Para alcanzar metas de esta índole es necesario mucho tesón y esfuerzo, además de conocer la mayoría de técnicas existentes para atentar al boca grande, y por ello le solicitamos a Joan que nos comentara la última técnica. Uno de los montajes más de moda actualmente en nuestro país es el sistema drop shot. El sistema drop shot consiste en un plomo colocado al final de vuestra línea y con un anzuelo separado de unos 2 palmos más o menos. Se suelen utilizar anzuelos bastante pequeñitos, líneas también muy finas, y es sobre todo un sistema destinado para tentar al black bass en aquellos momentos más difíciles. Lo bueno de este sistema es que nos permite tener mucha sensibilidad a través de nuestra caña, porque vamos leyendo el fondo y también los movimientos que le iremos dando a nuestro vinilo. Al estar el vinilo suelto y alejado del plomo, y el plomo en la parte inferior, nuestro vinilo cogerá unos movimientos que son muy excitantes para el bass. Incluso cuando tengáis vuestra línea parada en el fondo, el vinilo se mueve de una forma muy, muy libre, muy excitante para el black bass. Entonces, este sistema también es muy versátil, podéis emplearlo en muchas zonas, pero quizás no es el más apropiado para emplearlo dentro de zonas de ramas o zonas de vegetación. Es sobre todo de los mejores para pescar zonas profundas, en zonas de rocas, y también para trabajar aquellos peces en las condiciones más difíciles, como aguas muy claras o peces que tienen mucha presión y que los pescadores ya los tienen muy tocados, ¿no? En cuanto al tema de las cañas y de las acciones, habitualmente se suelen, en este caso tenemos una caña de casting, pero habitualmente se suelen emplear cañas de spinning y líneas también que oscilan entre las 8, 10 libras o 6 libras incluso. Se puede pescar realmente fino con este sistema, y se emplearán, casi siempre se suelen emplear cañas de acción media. Al llevar todo un material tan sensible, el hecho de tener una caña, por ejemplo, con acción medio fuerte o fuerte, podía incluso romper todo este aparejo tan sensible, ¿no? Entonces, un poco es una variante de la pesca fina, y todo es muy sutil en esta técnica, pero realmente consigue muchas picadas. Y es una de las técnicas también más interesantes. Y con estas imágenes damos por finalizado el reportaje, que esperamos sea de utilidad en vuestras salidas de pesca tentando bass con vinilos.